Queridos hermanos, en este tercer domingo de Pascua, año litúrgico A, Jesús resucitado de entre los muertos, nuestro Señor, nuestro amor, entra en nuestra casa, nuestros hogares, para levantar nuestro ánimo, para llenarnos de ese fuego de amor a Él, a su palabra, para abrir nuestros corazones, nuestro entendimiento a su discurso amoroso, a su palabra ungida, poderosa, que nos puede transformar. Sí, porque Jesús nos habla con amor. Nunca nos puede hacer daño hablándonos. Siempre su palabra es para darnos la vida, aunque lo entendamos de otra manera. Sí, Jesús entra amorosamente en este domingo para transmitirnos, en este domingo, tercer domingo de Pascua, para resucitar nuestra fe en Él, para resucitar nuestra esperanza, llenándonos de gozo pascual. Y ese gozo se comparte. Sí, lo mismo que una persona triste comparte su tristeza, es lo que da. Y una persona que tiene el gozo pascual transmite el gozo pascual. Cuando te levante a ti también, Jesús, llenándote de ese ánimo misterioso de Pascua, ese gozo de los santos, de los ángeles, tú también levantarás a los demás en su nombre, animando su fe en Jesús, Jesucristo, muerto y resucitado. Escuchemos amorosamente a Jesús que nos habla mansamente. Jesús dijo y nos dice hoy, dijo a sus discípulos que iban a Emaús desanimados, y hoy te habla, me habla a mí. ¿Qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino? ¿Qué? ¿Qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? Jesús nos habla, Jesús te habla. Y cuando es de verdad una apertura de nuestro corazón sincera y desde la fe, escuchando las palabras de Jesús, nuestros corazones también se llenan de ese fuego que hablan los discípulos, después de escuchar a Jesús, nuestros corazones no eran llenos de alegría, de gozo, cuando le escuchábamos. No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Es el don de escuchar a Jesús. Todas las personas no tienen ese don. Durante una charla, una homilía, cuando realmente el Espíritu Santo nos está predicando, nuestros corazones se llenan de alegría, de gozo.
arden de ese fuego de Pascua, fuego de Pentecostés. Ese gozo misterioso que tenemos en nuestros corazones y que nadie nos puede dar, que nadie nos puede arrebatar. Sí, abre los ojos y adora a Jesús resucitado. Que no te dejes hundir por lo que estamos viviendo hoy en día. Al contrario, que eso sea una ocasión para encontrar más a Jesús, el único vencedor de todas las calamidades y pruebas. Que por oración de la Santísima Virgen María y todos los santos, Jesús, que proclaman los apóstoles, como en la primera lectura, San Pedro, en la segunda lectura, San Pedro, lo encontremos hoy, dejando toda nuestra vida en sus manos, dejándole gobernar toda nuestra vida, dejando toda nuestra vida en sus manos, para que todo sea de Él y el Espíritu Santo llene nuestro lugar, nuestro hogar. De Jesús se quede en tu casa, especialmente llene tu corazón. Por la oración de la Santísima Virgen María y todos los santos, el Señor Jesús, Hijo de la Santísima Virgen María, esté con todos vosotros y os llene de bendiciones en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.